Buenos días, mis chulitas. Aquí mi marido ya está listo para irnos a nuestra segunda aventura. Ahorita vamos a... Así que, como les digo, ya vamos a Capadocia y pues son las 4 de la mañana y nosotros ya listos. Así que, mis chulitas, pues estamos bien contentos. ¿Tú estás contenta, Debbie? Sí. Este es el desayuno que nos dieron. Un sándwich, una mandarina y un panecito dulce. Así que pues, miren, son las... Todavía falta más y ya no se quedaron. Cuando se les duerme el gallito y dicen a las 4 de la mañana. Primita, buenos días primero, ¿no? A las 6. No, no, se ve que está acabando el cariño. Bueno, y aprovechando, mis chulis, aquí les dejo la recomendación de la agencia Sunrise con el número de teléfono 722-396-7373, que está en Toluca. Así que, mis chulitas, para todas mis hermosas que gusten viajar, ella les puede hacer paquetes desde Estados Unidos, México y de cualquier lado que ustedes deseen. Así que si ustedes tienen algún viajecito y no encuentran, pues aquí les dejo la información de Sunrise Experience, que ellos son los de, bueno, más bien son los partícipes de este, pues, aventura, esta aventura que vamos a tener aquí. Miren, son las 4:30 de la mañana y aquí vamos rumbo hacia Capadocia, ya estamos aquí. Y pues estamos muy contentos con esta agencia porque la verdad yo nunca había tenido la experiencia de hacer un viaje en la agencia y pues con esta agencia nos regalaron estas cositas, así como otras cositas de algunos kits que nos dieron. Y pues, mis chulas, yo estoy muy contenta, muy agradecida con Dios y con mi marido. Así que les recomiendo a Sunrise Experience, que está en Toluca. Después de manejar unas cuantas horas, nos paramos a tomar café y aprovechamos a comprar una frutita aquí, alguna manzanita y todo eso. Así que, mis hermosas, pues a disfrutar, que a eso venimos. Miren nada más aquí. ¡Aguas frías! A ver, mete el pie, Dery. Te pasas, Guille. ¿Cuándo te va a estar diciendo? Allá está una migra. ¿Dónde? ¡Ay, córrale! A ver qué me saque. El este, ¿cómo se llama? El marihuanón. Ya me No les comenté al principio, o a lo mejor sí, pero les cuento que aquí vamos rumbo hacia Capadocia. Vamos a ir a subirnos al globo, que ya más adelante les subiré un videito de donde andamos ahí. Y pues miren, aquí va todo el grupo y aquí nos paramos a hacer unas compritas, ya que en el transcurso del camino siempre están las tienditas, pues para que nosotros compremos los recuerditos o tomemos fotos para el recuerdo. La verdad, mis chulas, todos estos momentos fueron inolvidables, que les voy a decir la verdad, a veces prefería no grabar porque yo quería disfrutar, pero pues ustedes tenían que ver dónde yo andaba. Y pues, como yo les dije, mis chulitas, que íbamos rumbo hacia lo del globo, pues aquí hay calcetines, aquí hay toda clase de recuerditos del globo para que nosotros tengamos algún recuerdo del día que viajamos. Honestamente, yo disfruté cada momento, cada instante. Había una ropa, había de todo aquí, mis chulas. Tanto de Capadocia Dental, digamos Capadocia Casa no sé qué, pero en realidad administrativamente no existe, porque en Turquía la organización de, digamos, de todo es en forma de departamentos. Esos departamentos suelen tener
su ciudad, su capital, en el caso de Capados es Nevşehir, que es la única ciudad de aquí, que es de 150.000 personas. No es gran cosa Nevşehir. Lo que es interesante en Capadocia son los valles, los pueblos que están alrededor. Es histórico este nombre, significa el país de los caballos bellos, caballos hermosos. Un nombre antiguo que remonta hasta la época anterior de los hititas, es decir, lleva unos miles de años este nombre históricamente. Hablamos de los hititas, es decir, aparecieron en el siglo XIX antes de Jesucristo. Básicamente, más de 4.000 años tiene este nombre. Es una zona de origen volcánica. Ahí donde estábamos en la posada medieval, enfrente se veía el volcán, si le estaba llamando la atención, una montaña. Esa es Hasan, de 3.200 metros de altura. Luego, a 40 minutos de ruta de Capadocia, vuelo de pájaro, está Argeus Argies, que es dos veces más ancho y es más alto que también Hasan, casi 4.000 metros. Mientras nosotros estamos llegando a 1.200 metros de altura ahora, es decir, hemos subido de esta mañana hasta ahora. Normalmente, Capadocia, que era un mar interior, se secó y dejó una fosa, y los volcanes siguieron trabajando, enviaron las cenizas hasta aquí. ¿Qué es la ceniza? La ceniza del volcán, es decir, la ceniza de la erupción. Aquí no estamos hablando de la ceniza del tabaco, estamos hablando de la ceniza de esas erupciones. La erupción misma, es decir, la lava, resulta la piedra esa que vimos ayer en el hipódromo, es decir, el famoso obelisco, que es de granito, una de las piedras más duras, más resistentes. Recuérdense, les dije que tenía 3.500 años de edad ese obelisco, y es así. Sus hermanos están en el templo de Karnak, en Egipto. Si han viajado lo habrán visto, si no, les recomiendo viajar. Chaparritas pequeñas son, vino local tinto y blanco. Aparte de eso, calabazas, obviamente, cereales, trigo y de todo. Después, hablamos de la artesanía, eso vamos a conocer ahí mañana y pasado mañana. Tiene un pasado rico la artesanía, importante, porque Capadocia ha sido una de las paradas principales de la ruta de seda. No sabemos cuántas paradas hicieron en la ruta, porque tuvieron que pasar varias veces por el ciclo de, digamos, de mariposa, capullo, gusano, mariposa. Es organizada y del estado de los Seleúcidas. ¿Quiénes son los Seleúcidas? Pues en resumen, es una familia, digamos, real turca musulmana. Primero apareció esa familia normalmente dejando máximo un espacio de 40 kilómetros entre dos construcciones. Eso es lo que podría. Todo eso se forma aquí en Capadocia en un punto, y son los valles de Capadocia. Pues la darán cuenta. ¡Wow! Miren nada más en donde me voy a dar un bañito. Mi esposo quitándose su chamarrix. El baño muy bonito. A ver, vamos a prender todas las luces habidas y por haber. Este es el baño, ese no lo necesito. Derila ya, la luz de aquí, papi. A ver, vamos a ver acá. Estoy súper emocionada porque yo era lo que quería, un jacuzzi. Ahorita nos vamos a ir a tomar un masajito y nos vamos a dar un baño turco, y pues ya después venirnos a bañar y a relajarnos con una copita de vino o un tequilita, algo, a ver qué se nos pega. Así que mis chulas, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que ya nada más vamos a ir al masaje y ahí terminamos el video del día de hoy. No olviden suscribirse, dejar su dedito arriba, activar la campanita de notificación, y les quiero mucho. Ahora, mis chulis, estamos en una sauna. En una sauna aquí en Turquía. Un videito lo voy a subir a las redes sociales. ¿Qué estás haciendo, Virres? Estoy en la sauna.